estamos al completo hoy. Hoy vamos a echar, hoy venimos, vamos, pero express. Hoy vamos a echar la tarde, pero vamos, un ratico express, porque no ha pillado, la ha recogido también del trabajo a ella. Y ya esta tarde tenemos ahí un huequecillo y vamos a echar un ratico, por lo menos por grabar vídeo. Y nada, y vamos pues caminito de Calahonda otra vez. Porque como sabéis, pues nada, por aquí no podemos salir de aquí. Vamos a ir a Calahonda y a ver, que nos gusta también mucho esa playa. Vamos a echar un ratico a ver esta tarde, a ver lo que quiere salir. Y ya te digo, son casi las 3 de la tarde, o sea que vamos a ir a la playa, vamos a comer algo que traemos ahí y a tirar las cañas y a probar suerte. A ver, echaremos a lo mejor hasta las 8, las 8 y media. A ver si quiere entrar algo. Nos da una alegría. Y nada, pues vamos a ver a la niña, a ver unas palabrillas que lleva el vídeo pasado. Mira que no estuviste de vacaciones. Por lo menos que mira cómo vamos en el canal, que la gente, madre mía. Pues la verdad que también muchos saludos también, que cada vez somos más mujeres también pescadoras, ¿sabes? Y ya, muchas mujeres también. Muchas mujeres, me estoy dando cuenta. Se están uniendo al canal y nada. Un saludo para todas ellas. Y también para vosotros, claro. Un saludo bien grande. Muy bien grande. Pues nada, ya el vídeo este, pues... estamos entre semana, pues sorteo, cuando subamos este vídeo sorteo ya lo habremos dado seguramente. Vamos, seguro, porque este vídeo lo vamos a subir después. Y pues nada, pues suerte al que vaya ganado y que lo disfrute. Ya está, no podemos decir otra cosa. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Y el que se lleve el carrete, pues que lo disfrute. Pues ya está, nos queda nada, 2 minutos para llegar a la playa. Y como he dicho, a montar, pum, pum, rápido, y hacer la tardecilla y... Primero montar, después a comer. Pues hombre, primero montamos, la echamos las cañas y luego ya a comer. Y nada, y vamos a ver si sale un vídeo también guapo y sale unos pescados también en condiciones. ¿Quiere dar la cara a algún pescado bueno? Pues bueno, gente, lo dicho, ya está, ahora cuando ya estemos en la playa, pues... Seguimos grabando. Pues aquí estamos, gente, ya en la playica. Aquí estamos ya. Os voy a enseñar un poquito antes de sacar las cosas del coche. Ahí. Esta playa es que de verdad que me gusta mucho. Ahí tenéis el agua. Espectacular el agua. Espectacular. La niña esta, ¿y por qué he estado yo preparando las cosillas? Porque ella ha estado mientras salió del trabajo. ¿Para qué echas tantas cosas, chicos? Mira, gente, tú, madre mía. Esto no puede faltar, la silla no puede faltar. ¿Y por qué es para echar 4 horas como mucho? Mira, el coche cargado, tú te crees. Menos mal que tenemos el carrillo, menos mal que tenemos el carro. Pues bueno, pues nada, gente. Vamos a cargar el carrillo y para la playa. Gente, ya tenemos aquí todos los arreos. Como veis, ya va bien cargado. Ya que nos vamos ya para la orilla. Vamos, gente, vámonos. Vámonos. Ya pasa todo esto ya de una vez, ya otra vez no abran camino, a ver si
ya empezamos a quedar con gente y hacer quedadas y así pasar ratillos buenos con suscriptores y en fin, a ver si ya nos dejan salir y ya vamos haciendo cosillas con vosotros y vamos echando raticos por ahí. Así que ya falta. Vamos a montar y ahora seguimos grabando. Bueno, gente, mira, por aquí va la señorita, va a encarnar. O sea, va encarnando que yo también. Va a empatillar un anzuelo. Pues mira, voy a enseñar. Este le vamos a probar a meterle este. La Aguashima, Aguashima. Y nada, es del 23 y medio. Vamos a probar con esta vez porque el agua, bueno, está carmailla. Pues nada, venga, vamos a proceder. Bueno, pues... El anzuelo dojal, como lo veis. Sí, es del número 2, ¿no? Sí, del número 2. Del número 2, este. Ahí tenéis el anzuelo. Bueno, yo meto por el agujero y después al contrario. Ahí. Ahí. A ver, que está como... está doble. Ahora le hago un nudo normal. Le hago un nudo. No aprieto tanto. Y luego le meto por mitad. O sea, le doy la vuelta por la mitad. Sí, que mete el lacico ese, lo metes por detrás. Por el medio. Por detrás, claro, del anzuelo. Exactamente. Y ya puedes apretar. Se aprieta. A ver, lo coloca bien en el nudo. Ay. Y nada, y ya tira. Tira y ahí se quedaría. Y ya el sobrante que veis, pues lo corta y nada. Y bueno. Corta uno. Pues bueno, vale, gente, pues mira, ahora vamos a empatillar. Del 1 barra 0. Y este empatillado pues ya lo va a hacer de otra manera, porque ya es para carnar más gorda y no hace falta que lo haga tan bien como el otro, para que no raje la gusana. Este ya es para choco, para navaja, para todo eso. Y nada, y el hilo pues lo mismo. El mismo hilo, el 23 y medio. Así. Le pongo el anzuelo. Esto lo dejo por debajo. Y le voy dando vuelta. Va a girar dedo, otra vuelta, va girando. Así ya conforme queráis de vuelta. Sí, 7, 8, 9 más o menos. Según, tampoco me gusta a mí que tenga el nudo tan grande. Lo dejo ahí. Y ahora la puntilla que tiene ahí, ¿ves? Ahora tira para arriba de ella. Tiro. Y aprieta. No aprieto del todo para poderlo mover. Sí, para ponerlo en su posición en nudo. Exactamente. Y esto, y el hilo por debajo del anzuelo. Sí, por detrás de la patilla. Exactamente, de la por patilla. Detrás. Y ya pues... Pues nada, gente, pues ya apretar, cortar sobrante y en fin. Sí, perfecto. Pues bueno, gente, como veis, ya estamos recogiendo y nos vamos. Es broma. Pues mira, vamos a empezar a hacer pequeño tour de todas las cañas. Hoy nos hemos decidido esta, la primera, con la plomilla de esta de arena de color así oscura. A esta le voy a meter un urfe. Le hemos metido, como habéis visto, del 23 y medio. La gameta. Sí, en realidad todos ahí los del 23. Sí, son todos iguales del 23. Y esta, como veis, le he metido ahí
un langostino, pero vamos, bien puesto. Pero enséñalo. Ay. Es que como está aquí en el anzuelo. Ahí, ahora se ve mejor. Ahí está. Pues nada, vamos a la siguiente. Esta siguiente, su plomailla 125. El sistema de las perlitas. Ahí la tenemos, con sus topes de silicona. El hilo, como ya sabéis, del 23,5. Este le he metido 1/0. Y una buena tira de navaja. Esa va a ser. Una buena navaja. O sea que hoy otra vez vamos a por todas. Y esto ya te toca a ti. ¡Hoy! Venga, gente, a ver cómo se defiende ella. Vamos a ver, ¿qué le has puesto a tu capitana? A mi capitana, exactamente. La ha bautizado capitana. Capitana le he bautizado. Pues tiene el sistema de las perlitas. Vale, las perlitas también. Sí, con una ploma de 120. De 120. Con el hilo de 23. Su hilo del 23,5, como habéis visto. Y una catalana. Y luego la catalana aquí que se ha partido, pero sí, bueno, no, pero no pasa nada. Una catalana. Vale, ahora se pone bien, una buena catalana. Venga, déjala. Pues nada, y va a tener también la blanca. La Ferrari esta también la va a tener ella, las dos. Pues este es un Urfe. Un Urfe ahí, vale. Y con una ploma de 120 de color arena. Sí, como la primera que he puesto yo. El hilo del 23. Y mira, gente, lo que le va a poner. Una americana. Lo que le va a poner aquí. Madre mía, qué pieza de americana. Hoy, vamos, hoy va a hacer paella. Ya verás. Ojalá. Vamos a ver si tiene suerte y estrena la caña. Vamos, ahí la tenemos. A ver si la quiere estrenar. Le he bautizado mi capitana. Se llama Capitano. Pero ya es yo capitana. Ya es su capitana. Pues nada, gente, pues vamos al lío. Vamos a empezar a tirar las cañas. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte. Gente, increíble, pero ya le están tirando a la caña. Mira. Espérate que se vea. Mira, gente, ya está ahí tirándole. Y la acaba de tirar como la habéis visto. Esa es catalana, o sea que eso se la habrán bebido. Venga, recógela a ver. No ha caído, mira, gente, la blanca todavía, aquella que no ni la ha tirado. Yo creo que hay estreno. No tira. Joder, ponte aquí, pues mira que te ha pegado ahí. Bueno, no pasa nada, si no viene, pues ya saldrá la próxima. Es que la catalana ya sabes cómo tira. Nada, gente, pues nada, la han estado tirando.
Nada, gente, la han estado tirando, pero otra vez para adentro, no pasa nada. Hemos ido un poco de la gana que tiene ya de estrenarla. Venga, vamos a la siguiente, esta va a ser. Ahí va. Pues bueno, gente, voy a enseñar un poquito el agua, como siempre. Hace un poquito de poniente, nada, una brisilla de poniente y... ¿Ves? Como veis, el agua un poquillo rizadilla, pero... Pero bueno, poco, poco. Pues bueno, vamos a enseñar cebo, ya que estamos. Ah, ya se ha colocado ahí. Es que pega una milla el vientecillo, el ponientillo. Ya, porque cambia el viento. Pues bueno, mira, por aquí traemos cuatro langostinos que me sobró también de la vez pasada. Por aquí un puñado de navaja. Aquí tenemos el calamarillo ese pequeño. Aquí tenemos una cajilla buena, ahí puedo abrirla, de americana. Mira cómo está la americana. Ahí. Por aquí una cajilla de catalana que me sobró de la otra vez y están tocadillas, pero bueno, pero están bien. Y por aquí tenemos también, a ver que la puedo abrir. Por aquí tenemos también una cajilla de rosca. ¿Ves? Está muy bien la caja también. Esto es cebo de esta mañana, recién traído. Ahí. Y mira, gente, lo que tenemos por aquí. Ahí tenemos ya el choco, que ya por fin lo he conseguido. Ahí de nuestro amigo Borja, de Seirén, de la tienda de pesca Seirén, ahí en Motril. Ahí ya consiguió el choco. Pues nada, gente, como veis, pues las cajillas estas, la americana, el choco, es de nuestro amigo Borja. De Seirén, ahí en Motril. Pues nada, gente, ya como veis, esto es lo que tenemos. Pues bueno, vamos a empezar a revisar las cañas. Está el caso que otra vez le ha pegado otro tironcillo aquí el pescado, pero vamos, basta. La gente se la han comido. Han pegado ahí unos tironcillos, pues nada. A ponerle otra nueva y para el agua. Pues bueno, por aquí seguimos. Y nada, llevamos ya un ratillo. Ahí están las cañas medio que comen y medio que... Vamos a ver si quiere salir algo, pero por ahora está la cosa para ella. Apenas que hemos llegado, si han empezado ahí a comer y han empezado a tirar tironcillos. Conté que hemos echado la caña. Pero bueno, vamos a ver, ahí están, vamos a ver si quiere salir algo. Y nada, vamos a mandar unos saludos que en este vídeo anterior nos pidieron algunos que les saludáramos en el siguiente vídeo. Y nada, y lo prometió deuda. Os vamos a pegar un saludo a los que habéis comentado si os podemos saludar. Pues un saludo para Pablo Presumido. Un saludo para ti. Luego un comentario que nos puso Ana Pérez al Estiboro, que nos comentó que le pegáramos un saludo a Miguel. Pues nada, Miguel, queda saludado, tío. Un saludito. Un saludo. Luego, vamos a ver por aquí. David Puente Cano. David Puente Cano. Y luego a su mujer Cintia. Que también que es una pareja que nos ve, nos sigue los vídeos y nos ha comentado eso, que si los podíamos saludar y... Encantado de saludar. Vamos.
Y nada, pues dicho y hecho, quedáis saludados. Y muchas gracias por ver el vídeo y por seguirnos y todo. Vamos a darle otro saludo también. Bueno, este ya es un saludo especial. Vamos a dar un saludo especial. Este es para Juani, nuestro amigo Juani y Martín. Martín, macho, que no veas, que no falla. Siempre está ahí, siempre está atento al vídeo, siempre ahí apoyando. Y de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Y Juani también. Y Juani lo mismo. Y nada, ya pues también al resto del grupo de WhatsApp que tenemos y nada, quedáis todos saludados. Vale, mira, otro que no hemos saltado. Mira, otro saludo también para David Nava González. Y luego para su mujer, Arancha Cruz. Que el comentario nos lo puso Arancha diciendo que le saludemos a David Nava. Pues nada, pues también saludado. Es que estamos ahí con las cosas y nada, todo siempre se pasa algo. Pues ya está, por lo dicho. Quedáis saludados y nada, vamos a continuar a ver si lo que queda de tarde. Tenemos la esperanza, vamos a ver. Pues venga, gente, vamos a continuar. Pues bueno, gente, mira, recogiendo. Como no me ha tirado ni nada, ni sabía que estaba, ni lo he notado sacando. Me ha empezado ya a tirar una milla en la orilla, pero... Nada, viene aquí, viene en la vía, o sea que... ¿Qué? ¿Se lo dedica a alguien? Uy. Siempre te se cae. Como siempre. Bueno, nada, mira, hoy se lo voy a dedicar a Martín. Martín, para ti va el pescadillo este. Ahí, nunca le he dedicado ningún pescado a él. Pues sí, la he dedicado, digo que es. Bueno, sí, pero así, una dedicatoria más especial. Vale, vale. A Martín va. Y nada, vamos a devolverlo al agua. La han traído, como habéis visto, a la rosca. Otra vez. Uy, 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 uy. Que se ponga grande. Vamos a poner otra rosca, ¿vale? ¿Qué? No me he enterado ni que ha picado. Vamos a ver, pesa un poquillo, pero... ¿Sí? Oh, tiene un bicho. Tiene un bicho, ¿verdad? Toma, tiene hasta un momento. Este era el bicho, anda. Bueno, gente, una breca buenecilla. Está grandecilla. Sí, pero va a llevarla, ¿no? Donde tiene el anzuelo. Nada, vamos a quitarle la mierda a esta. Dios, qué asco. Ay, pobre. Y otro chiquitillo. No, lo que hace es que se come la piel. Ay, pobrecito. Pues nada, gente, voy a ir a por el desembuchador del anzuelo, a ver si se la puedo sacar sin hacerle daño. Y ahora la soltamos. Pues nada, gente, míralo por donde está. Está por aquí, pero no, ¿ves? Esto
estoy a ver si se reanima, pero qué va, no hay manera. Está bien, no es que sea muy pequeño, pero bueno, pero que... que lo iba a devolver al agua, me fuera gustado verlo devuelto al agua, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre lo intento todos los pescados así, que son así, y echarlo al agua. Pues nada, gente, vamos a seguir. Pues bueno, gente, mirad el agua como la encontramos. Se ha levantado un poquito de poniente, pero que el agua está, vamos, exagerada. Mira ya como tenemos, que parece un pingüino. Es que mete fresquito así por la oreja y no vea. Oh, ya se está yendo el sol. Y ahora es la hora buena, vamos a ver si se quiere ahí la caña. ¿Y la caña qué, niña? Nada, ¿no? No. No quiere, ¿no? Oh, y está nada más todo el rato. Ay, qué caña, qué guapa, qué color más guapo. El caso que le pica, se come la carne, pero nada, no, no. Se resiste. Pues nada, eso quiere decir porque te vas a salir, vamos. Uno de medio kilo para arriba, ya verás. Pues bueno, gente, yo voy a ir también, me he dejado el chaquetón en el coche. Y voy a ir a cogerlo. Ahora van a picar cuando me vaya, ¿no? Pues ya está, pues ahí estás tú para cogerla. Pues venga, gente, vamos a continuar. Mira, gente, ahí la estoy pillando. Ahí la estoy pillando infraganti, recogiendo. Anda, anda, míralo, ya la está estrenando. Anda, me has pillado en toda la punta. ¿Eso qué? ¿Con qué la has estrenado? ¿Con qué la has estrenado? ¿Con qué la has estrenado? Mira, un juguete bueno. Anda, mira, ya la has estrenado. ¿Qué te he dicho? Que te hagas esto, no me va a pillar. Vaya. Y mira, gente, ¿ves? Del coche vengo de coger chaquetón. Mira, lo voy a dejar ahí. ¿Tú te crees que no me has esperado ni nada, chiquilla? Pues nada, gente, míralo, ahí está. ¿Qué te ha pasado? Déjalo ahí. Mira lo que ha liado aquí. Ja, hay que ver. Venga, gente, vamos continuando, a ver si quitamos el lío este. Vamos, gente, mira, todo tirado, he cogido la bufanda a tirar en el suelo. Madre mía, mira el chaquetón tirado, qué desastre. Por estar de grabar el pescado. ¿Lo coge o no? Anda, mira, tu capitana, ¿qué quieres? Ay, ¿qué tienes? Que era ahora, vete otra vez, que mira, que he tenido suerte. Ahora voy otra vez al coche. Así no se ve. ¿Alguien me deja? Ahí. ¿No quiere? Vamos, que está vivo. Oh, Venga, ¿a quién se lo dedica, Tu primer pescado, otra vez al suelo. Nada, ¿qué no quiere? Pues a todos ustedes, claro. A todos los que nos ven. Ahí. Para todos los suscriptores y ahí a seguir creciendo. Eso. Que mi capitana más. Aquí tú me has traído suerte. Ya se ha estrenado, gente. Pues venga, vamos al agua, que no sufra más el pescado, anda. Pues venga, captura y suelta. Al agua, pato. Ahí. Hola. ¿Qué va a estar todo por ahí? Pues venga, gente, vamos a continuar. Gente. Nada, acaba, ha salido... Ha salido de la piedra y parece que está... Parece que viene, vamos a ver qué cosa más rara ha hecho la caña, de verdad. Se ha enroscado y luego otra vez ha salido fuera y otra vez quería buscar piedra. Y luego para que sea un besugo.
creo, solo vamos a la una. Cosa más rara hecha, de verdad. Esta otra no tira. ¿No tira ahora? ¿Es acertado? No. Ah, mira, trae, la trae. Sí. Un poquito más chico que el mío. Mira, gente, la mano. Es un besugo gordo, ¿eh? Madre mía, hijo. La ha tirado a... La ha tirado al moquillo del choco. A ver, le he puesto el moco del choco. El choco no, la navaja. El choco. Ah, decía el claro, choco. Este ah, vale. El moco largo que tiene el ay, choco. Ay, verdad, es verdad. Sí, sí. Pues nada, estos besugos gordos, madre mía, para una miga. Suelta la otra. No, no me ha dado tiempo. Vamos a ver, por aquí parece que otra vez que la han tirado otra vez aquí a la navaja. Madre mía, cómo se ha puesto ahora el pescado, pero claro, eran los besuguetes. No paran. ¿No está peso? Sí. Pues bueno, vamos a ver. Esa sí la has tirado lejos, ¿eh? Ah, no, que la he lanzado yo. Ay, que la he lanzado yo. No, va a que está el pescado lejos, ¿eh? Comiendo. Este sí es robado, ¿no? ¡Wow! Y esta gente. Claro, viene robado, ¿eh? Pues nada, pues. Otra vez quitado y para el agua. Pues venga, gente, vamos a continuar. Ahora están los besugos, besugos, besugos. A ver si quiere entrar otra cosa. Bueno, por aquí parece que otra vez trae. Esto ya no es un mono. Estos no paran ya, estos no paran ya. Entran los besuguetes y ya. Ya no paran. A ver, no te he dicho yo que se estrenaba hoy bien la caña. ¿Has visto? Es que no te dejé ver la cara con el pollo ahí que tiene, no, el pollo que tiene ahí en la cabeza. Pues mira, gente, otro. Madre mía, como entre eso, madre. Pero después de eso viene lo mejor. Otro besuguete, gente. Pues nada. Aquí está lo del anzuelo y para el agua otra vez. Mira, gente, cómo sale. ¿Ves? Es que sale limpio, limpio, limpio el anzuelo. No deja ni caer al agua, está lleno de morralla ahora de besuguete. Pero bueno, nada, ahora le he metido a la otra ahí americana, vamos a ver. Pero que va a nada más caer y es que le hacen pedazo a la carna. Pero bueno, vamos a seguir a ver, vamos a encarnarla otra vez y para adentro. ¿Qué ha hecho, niño? Ha venido liado con la otra. Y mira la sorpresa. Hostia, ¿dónde está? Mira. Mira. Cuidadín. Sin manchar. Bueno, gente, tenía que salir, cómo no. ¿Qué tal tu luz, porfa? La cagona. Tenía que salir la cagona. No, uy, esta, anda que anda nos ha visto en directo. El chorreón que echa. No me ha avanzado, ¿no? No. La virgen. Pues nada, gente, esto es que, madre mía. Si fuera más grande. ¿Cómo mea? ¿Cómo caga? Hostia, tío, ¿no? Vaya, otra del agua. Y ese como no te ha llegado a la madre frente. Mía, qué asco, de verdad. No, ha hecho la gusana. Está yo 7 trozos. Mira, ha estrenado mi caña con una boga. La cogió, ¿eh? Y ha cogido una boga. Oh. ¿Qué dices de las bogas? Claro, como sabías que era una boga, ¿no? Pues. Claro, no, más pillaba allí que estaba comiendo un poquito. Por eso.
Te pillo distraída. Me has pillado distraída y la cogió la caña a escondida. Y voy a sacar el sargo perdido, pero qué va. Ha salido al final la boga perdida. Madre mía. Bueno, vamos a encarnar y vamos a tirar otra vez. Pues nada, gente, otro ha salido aquí. Y a ti te has azortado, ¿no? Ahí es el azortado y también el rompeola. Ah, otro besuguetillo. Pues ya está, vamos a azortarlo y otra vez para el agua. Bueno, ahora tiro ahí a la americana. Pues bueno, gente, vamos ya a empezar a recoger porque pues ahí tenemos todavía las cañillas. Ya son ya las 8:30 y ya estamos también cansados y el trabajo y eso, y mira. Ahí tenemos ya todas las cosillas para empezar a recoger. Y nada, y ahora pues nos despediremos en el coche. Ahí está. Ahí tenemos todavía todas las cañas tiradas y vamos a empezar a recogerlas. Pues venga, gente. Hasta dentro un ratito. Pues mira, gente, recogiendo ya. Mira lo que le ha tirado al choco. Oh, me creía que era otro pescado. Ha empezado ya a tirar. A ver, mira. Desafío. Oh, me había asustado, digo yo, hostia, digo yo, al choco. Pero luego me lo imaginaba, digo yo, dale a un congrio. Pues nada, voy a soltar el anzuelo y nada. Y para el agua otra vez. Pues ya estaba, ya como estábamos recogiendo, como hemos dicho antes. Y ya está esto, ha salido también. Venga, gente, vamos. Anda que la aventaré ahora. Oh. Venga, gente, seguimos. Bueno, seguimos recogiendo porque ya nos vamos. Venga, ahora nos vemos, gente. Pues bueno, gente, vamos. Vamos y lo tiramos al agua. Ahí va. Ahí está. Pues nada, ahí se fue. Y ahora recogiendo. Ahora va a salir todo el pescado. Cuando estamos recogiendo, ahora va a salir todo el pescado. Mira, mira por aquí, gente. Mira cómo ha salido. Ha salido enganchada de la cola, que parece que está puesta al vivo, acaso hecho. Pues nada, vamos a soltarla también y para el agua. Es una araña, ¿no? Que va, una boga. No veo. Una boga. No lo ves. Es una boga. Pues nada, vamos a soltarla también y ya se vamos a seguir recogiendo. Esta ha sido la niña. Con la blanca. Pues nada, gente, vamos a seguir recogiendo. Si tienen la otra algo, algún pescado también, pues bueno, lo enseñaremos. Pues bueno, gente, aquí recogiendo la otra, la Cinetti, pues mira, también ha venido otro besuguete. Otro besuguete. Y es que son grandes, ¿eh? Son besuguetes grandes. Mira la mano. Es que son besuguetes grandes. Y ahora ya está recogiendo la última. Esa nada, ¿no? Nada. Ahí. Bueno, a pillar. A recoger han sacado todas para recoger y esa no, hay que ver, ¿eh? A ver, sí. Lo que pasa es que, bueno, se ha portado bien la caña. Eso sí, se ha portado bien. Pues nada, gente, pues ya habéis visto otro besuguetillo. Es que son gordos, la verdad, es que son gordos.
y vamos a continuar recogiendo. Gente, y como siempre, ahí toda la basura a la papelera, que no cuesta nada. Vamos, pues vamos ya. Pues nada, aquí nos encontramos ya en el coche. Ya hemos terminado. Y ya no vea, ¿no? Ya hay un fresquillo ahí. Ya empezó a pegar también fresquillo ahí. Aunque es verdad, ha hecho casi toda la tarde y vientecillo. Pero ahora ya... Paró un poco el viento y después otro me empezó. Ha estado a retacillo, pero ahora ya, ve, ahora ya arca en la noche, no ve. Pues nada, pues como habéis visto, por pues la conclusión del día, pues... Como habéis visto, hoy nuestra señora Herrera no ha aparecido, Mira que siempre saca alguna. ¿Sí? Siempre, y más en esta playilla también de Calahonda, siempre sale Herrera. Pero nada, hoy no han querido, pues no han querido. Hoy en verdad el pescado que ha sido, qué va, qué va. Ha salido pequeñillo y ya está. Y ese que ha salido el parguillo ese, que ya está, no he podido recuperarlo. He tirado un poquito porque lo traía, pero vamos, hasta el máximo tragado ya se lo vamos a hacer, pues por lo menos. Está bien, esto es de como la mano, así grandecillo, pero ya está, que vamos a hacer, no se ha podido... Queríamos echarlo, pero no se ha podido hacer, ya se lo vamos a hacer. Y nada, y ahora ya última hora, pues besugo. Y sobre todo la boga de no parte. Y luego al choco, es que me he pegado yo un susto ya recoge, digo yo, hostia, ya le he dicho yo ahí al choco, el choco está, traigo algo. Y luego ya digo yo, seguro que será un zafío. Y efectivamente, un zafío ha salido, pero bueno, ya está. Por lo menos bueno es... Algo sale, ya está. No es lo que queremos, pero ya está. Ha sido también una jornada express hoy, que ha sido todo rápido y eso, sí. Y ya está. Express porque mañana otra vez madrugo. Mañana otra vez trabajo y ya vamos a ver domingo qué tiempo hace y a lo mejor si salimos otra vez, a ver, ya miraremos, a ver. Y nada, pues hasta aquí va a llegar vídeo. De nuevo, daros las gracias a todos. De nuevo, no nos cansaremos por el apoyo y como vamos, que va el canal ahí, vamos como la espuma. Y vamos, estamos súper contentos, la verdad. Y por eso cada día, pues, haremos más vídeos y no pararemos de subir mientras podamos y ya está. Y lo que vaya saliendo de pescado, como siempre digo, pues, que salga, que vamos a hacer. Y ya está, pues ya, si... ¿Quieres tú también saludar? Yo lo que estoy contenta es que he estrenado ya mi capitana. Uy. Bueno, se puede decir estreno. Bueno, sí. Si ha sacado un besugo como un demonio. Más grande que el tuyo. Un besugo pero hermoso. Y ya está, bueno, sí, se puede decir que la estrena. Aunque no es gran cosa, pero se ha estrenado. Bueno, sí, por lo menos se ha estrenado, pues claro. Y la boga también, tú la has estrenado con la boga. Y la boga también. Bueno, sí, ya está, se ha portado. Ya me ha pillado. Ya otro día, vamos a ver si hay más suerte y quiere dar pescado o el pescado a la cara, pues ya pillará en condiciones. Ahora, porque todavía estamos en febrero. Es que es muy mala fecha ahora, sí. Ahora. Y mira que he tenido también, por lo menos, 3 horas ahí en el choco, 3 horas tirado ahí en la orilla y a última hora recogerlo cuando saca el zafiro. O sea que por carnal no es, porque ya ves, traemos lo mejor. Pues bueno, gente, ya está. Hasta aquí nos vamos a despedir del vídeo y... Y saludos para todos. Y saludos y muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, gente, un saludito. Adiós.